pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Estoy de viaje. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Libro del profeta Nehemías, capítulo 2, verso 6. Estoy de viaje. Qué diferentes pueden llegar a ser los viajes. Aun cuando compartamos origen, tiempo y destino, hay viajes a los que estás deseando partir. Otros, lo que deseas es que terminen y volver. Y otros que desearías que no terminaran nunca. El rey le preguntaba a Nehemías por su regreso. Y éste le pidió un tiempo. Qué fácil sería que todos nuestros viajes fuesen así, con una fecha fija de partida y otra de regreso. Pero nuestro gran viaje no es así. En su omnisciencia, Dios nos lleva a iniciar nuestro viaje por esta vida de un modo en el que ni tan siquiera somos conscientes de su inicio. Y de repente vamos dándonos cuenta de que estamos aquí y de que además no podemos hacer lo que nos da la gana. Esta parte suele ser dolorosa. Imaginemos por un momento que estamos de viaje, pero que no tenemos un hogar al que volver, que nadie nos espera en ninguna parte. Piénsalo. Ciertamente tu viaje sería maravilloso, porque todo viaje lleva implícito un principio y un final. ¿A dónde vas a ir cuando termine tu viaje? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 52. En un momento, la Biblia nos advierte, nos avisa de la duración de nuestra estancia aquí, de la duración de tu viaje, y nos dice, un momento, ese es tu tiempo, no más. Le damos vueltas y nos contamos historias, pero por más que imagines, por más que busques, llevamos viendo por miles de años que esa es otra gran verdad, la vida es un instante. ¿Sabes ciertamente hasta cuándo estarás aquí? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Curioso, ¿verdad? Resulta curioso que teniendo tantas incógnitas sobre lo que a la duración de nuestra vida aquí se refiere, en la Biblia encontremos en cambio tantas referencias acerca de la vida venidera y el destino de ese gran viaje. Siempre, eternamente. Ese es el tiempo de nuestro destino. La eternidad. Dios puso eternidad en el corazón del hombre y la decisión de dónde pasar esa eternidad depende de ti. Supón que viajas sin rumbo ni destino y que de repente apareces en un desierto inhóspito, a merced de un sol abrasador, sin agua, amenazado por todo tipo de peligros, sin refugio, solo, sediento, y quedas en esa soledad por siempre, abandonado, y como único compañero, el recuerdo de tu hogar. ¿Quieres un destino mejor? Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 34. Las palabras de Jesús
son suficientes para comprender que Él tiene para ti un destino mejor, que hoy puedes comenzar el verdadero gran viaje de tu vida. ¿Qué mejor esperanza para nuestras vidas que la de saber que al final de este viaje está esperándonos nuestro verdadero hogar y que hay alguien esperándote lleno de gozo, alguien que antes aún de que tú nacieses pensó en ti, en tus sueños rotos, en tus dolores, en tus temores y vergüenzas, y decidió preparar un lugar para ti en el cielo junto a Él, un verdadero destino, un hogar eterno? Estoy de viaje. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.